Comienza el parate de la Superliga Argentina por fecha FIFA. A lo largo y ancho del mundo, las selecciones nacionales de fútbol jugarán amistosos para ir acomodando sus piezas y enfrentar el año venidero de competencias de la mejor manera posible. Mientras, en Argentina aún no tenemos técnico definido. Boca y River no le dan sus jugadores a la selección aludiendo lesiones y el periodismo estalla contra el interinato de Scaloni. Scaloni, no te estás jugando la continuidad de la selección argentina. Sos un mal interino. Con ella se desata la Durante esta última semana se dieron diversos hechos de relevancia en el ámbito deportivo. Los Pumas jugaron su último partido del Rugby Championship frente a los Wallabies, con la inédita posibilidad de conseguir 3 triunfos en un mismo torneo. En el comienzo del cotejo se vio un conjunto nacional jugando el partido con el cuchillo entre los dientes. Consiguiendo un 31-7 para irse al descanso con la satisfacción de estar en las puertas de lograr el objetivo pretendido. Argentina 31, Australia 7. En la segunda mitad, los australianos impusieron su juego demostrando que el cuchillo que los Pumas tenían entre los dientes era en realidad un tramontina sin filo. Tiene un cuchillo. Eso no es un cuchillo. Esto es un cuchillo. Concluyendo el cotejo con un 45-34 a favor de los canguros y desatando la inmensa tristeza para los gorutas argentinos. Por su parte, el potro continuó con su paseo por el ATP 500 de Beijing, consiguiendo una contundente victoria en cuarto frente al serbio Krajinovic. Las instancias de semifinales las pasó sin jugar, ya que su contrincante no se presentó al cotejo por haber sufrido una lesión en el partido previo. Llegando a la final, el paseo del potro se vio truncado debido a un fuerte estado gripal, resultando en otra derrota para el canguilense en una final en menos de un mes. A pesar de correr riesgo su participación en el Master 1000 de Shanghai, la Torre de Tandil logró superar la gripe lo justo y necesario como para ganarle partido a Richard Gasquet. Victoria para Del Potro y pasaje para la próxima ronda. Un golpe en la rodilla y los resabios de la gripe fueron demasiado, y de esta manera, Del Potro dijo adiós al Master 1000 de Shanghai. Con una fiesta inaugural donde no faltó nada, hubo fuegos artificiales, luces en el obelisco, un tipo con la bandera que desafió la gravedad y unos muchachos hicieron poses exóticas en los anillos olímpicos. De esta manera se dio inicio a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Toda esta serie de condimentos que enriquecen el guiso del fútbol nacional en la crónica de los hechos ocurridos en la semana deportiva pasada próxima. Así que sin más preámbulos, sentémonos a disfrutar de las apasionantes crónicas deportivas. Este fin de semana y en diversos partidos, las actuaciones de los árbitros estuvieron en el ojo de la tormenta. River adelantó su partido frente a Sarmiento de Resistencia por cuartos de final de la Copa Argentina, consiguiendo un 3-1 donde no faltaron las polémicas y los enojos con los árbitros. El marcador lo abrió el colombiano Quintero con una jugada que dejó desparramado al arquero de Sarmiento Carrera. River consiguió ampliar la cuenta a través de un gol de Borrego y una jugada de contragolpe. Y antes de finalizar el primer tiempo aparecería la primera polémica que tendría como protagonista el árbitro Espinosa. No había falta de casco sobre Castro. Gol para Sarmiento y concluye el primer tiempo. En la segunda mitad llegaría otra jugada polémica que haría explotar al técnico de Sarmiento, Raúl Valdés. Cuatro jugadores y vos levantá ya, pelotudo. Valdés reclamaría en primera instancia por un offside cobrado al número 9 de Sarmiento y posteriormente por una posición adelantada de Rodrigo Mora. Así va Mora. Jugada que derivó en el tercer gol de River y pasaje directo a semifinales de la Copa. Ese mismo domingo se jugó el encuentro entre Racing y Boca. En los primeros minutos del partido llegó el gol de Racing a través de Lisandro López, que se encontraba en posición adelantada. Un paso adelantado. Con el gol comenzaría una serie de quejas y reclamos que se prolongaron durante todo el partido. Guillermo se quejó por la sanción de una falta en perjuicio del Xeneize. Se va la pelota y Guillermo se queja que la misma salió 40 centímetros. Se fue 40 centímetros, un tanto hacia afuera. Un supuesto penal contra Pavón a los 43 minutos del primer tiempo provoca la pelea de Guillermo con el línea. El chacho se enoja. Guillermo enfurecido revolea la pelota. Termina el primer tiempo con Delfino enojado con Pavón y amenazándolo con que no sale a jugar el segundo tiempo. En el segundo tiempo, Pavón salió y jugó. Mala salida del fondo de Boca aprovechada por Lisandro López. Gol para Racing que generaría otra queja de Guillermo por una posición adelantada. Posteriormente, se dan 10 minutos fatídicos para Racing. Primero, un gol de Guanchope descontaría el marcador y después Villa igualaría el cotejo.
Un corner para Boca sería el desencadenante de la locura de Chacho Coudet, que se va expulsado por Herrera y mientras se retira del campo de juego aprovecha para expresar al árbitro su opinión respecto de las decisiones tomadas. Culmina el partido con un empate 2-2 y se desata la tormenta de reclamos a la terna arbitral. El primero de los amistosos que jugó Argentina fue frente a Irak, consiguiendo un holgado triunfo por 4-0. Yo veo esta selección y me gusta. ¿Qué táctica utilizará Scaloni en el próximo partido de la selección frente al temerario Brasil? Esperando que se jueguen los partidos por fecha FIFA, nos surgen una serie de interrogantes. ¿Sabrá Guillermo que es el creador de uno de los insultos más llamativos de los últimos tiempos? ¿El hecho de haberse ganado el mote de Napoleón le generará satisfacción a Gallardo? ¿La Me da vergüenza. ¿El triunvirato que comanda la AFA tendrá un proyecto serio para la selección o será todo como hasta el momento? That is one big pile of shit. Para responder estas y otras cuestiones, va a ser necesario seguir los eventos destacados de la semana a través de las... ¡Crónicas Deportivas!